Esta no es una escuela convencional, con sus paredes, techo y pupitres. Sus alumnos tampoco lo son. Es un lugar donde el aprendizaje busca cambios en las prácticas de ganadería que se implementan en las riberas de la Laguna de Olomega, en el departamento de La Unión, y que buscan reducir la contaminación de este importante cuerpo de agua. Vamos a impulsar los sistemas silvopastoriles, vamos a impulsar el biodigestor, vamos a impulsar también el hombricultor y un reservorio. A través del sistema silvopastoril los vamos a tener encerrados y van a mejorar las condiciones también del mismo ganado y vamos a utilizar todos los recursos que tiene la finca ganadera. Porque el ganado anda suelto, anda defecando, anda por todos lados y invade los cuerpos de agua, la laguna, las quebradas, los ríos, los ojos de agua. Entonces contaminan, ellos buscan el agua y el alimento. Israel, un ganadero del caserío Punta de Ceiba, reconoce la importancia de cuidar el recurso que les provee la laguna, una de las fuentes de agua más grande en el oriente del país. Para que el ganado ya no dependa solo de mantenerse comiendo a la orilla de la laguna, sino que la laguna ya no sea la fuente de vida del ganado. Otra práctica que estos ganaderos podrán utilizar en sus procesos es el uso de un lombricultor, donde se aprovecha el estiércol de ganado para producir abono. Vamos a procesar todo el estiércol de ganado que podamos para formular o para preparar abonos foliares sólidos y también líquidos, para utilizarlos en la misma pastura, en los cultivos, en las hortalizas o en los frutales de los mismos ganaderos. Hemos cambiado el abono químico con el orgánico, es mucho mejor, comemos saludable, nuestra familia nueva generación de dinero y pues bien, para el sistema más que todo el medio ambiente se mejora. Las escuelas de campo es una metodología que se aplica como parte de un proyecto implementado por el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF por sus siglas en inglés, y administrado financieramente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el cual busca la conservación de los humedales de importancia internacional.